Está usted viendo Santandereanos Enrolados, cuarta temporada. La verdad, Juan Roberto, no es para menos lo que encontró Silvia al ponerse en los zapatos de uno de los operarios del acueducto que se dedica a la limpieza de estos subterráneos. Es realmente sorprendente. Veamos. Nos preparamos para el ingreso al ducto. Un baño de limpieza, arnés, casco para descender 7 metros, pero antes, hidratación. Qué irónico. Se iba a trabajar sobre el agua, pero infortunadamente no apta para el consumo. Y una nueva recomendación antes de dejar de ver la luz. Cualquier desmayo o algo así, dime a tu compañero, lo que hace es activar el sistema de emergencia y lo usamos. Bueno, perfecto. Obscuridad absoluta. El descenso deja salir pensamientos y toda clase de temores. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué tipo de gases? ¿Qué animales? ¿Qué desechos? ¿Cómo están las cosas allá abajo? ¿Sí? A Marco Antonio le dicen mocus por muchas razones. Tiene un parecido, habla con facilidad, pero también sus jefes dicen que no le tiene miedo a nada. Él, al igual que Fernando, hacen esta labor todos los días, 8 horas diarias o más, en cada tramo de la ciudad que lo necesite. Y es que no hay luz enfrente, entonces tú vas caminando como por entre la oscuridad, como a tientas. Y ya con ellos entonces fui caminando hasta el fondo y ya hubo un momento en que empecé como a soltarme. Ya. Es extraño. Pese a lo oscuro y lo tenebroso que parezca el lugar, se percibe mucha tranquilidad por el sonido del agua corriendo. Allí sacamos con palas y baldes un tapete, 2 pantalones, trozos de tejas, frascos de medicamentos, una cortina, la tercera quijada de caballo y decenas de desechos que por la descomposición no pudimos identificar. Para mí, un asombro. Para ellos, lo usual. Sin embargo, recuerdan haber encontrado en las alcantarillas cadáveres descuartizados y hasta fetos de bebés, aún con la placenta. Con los minutos, el cansancio se hace evidente y la falta de oxígeno también. Los gases producen mareo y sueño. Hago una pausa. Sin embargo, el trabajo continúa. Con baldes ayudamos a sacar cosas, entre ellas el fétido lodo con la ayuda de la aspiradora del Vactor, que en un momento salpica desecho sobre mi cara. Tuve que ser desinfectada minutos más tarde para evitar la activación de bacterias que carcomen la piel. Hacemos una última inspección al lugar. Mis compañeros con un apretón de manos aprueban mi labor. Ahora debemos salir. Es que aquí sí se respira bien. En la superficie, viendo la luz de nuevo, soy aceptada ahora como operaria de acueducto que limpia alcantarillas. Tiene el bautizo. Pero para mí un baño reconfortante que me hace sentir limpia. Luego un abrazo sincero y de admiración hacia estos hombres que mantienen limpia la autopista subterránea. Tuve el privilegio de trabajar con Fernando y Marco Antonio. Para mí, un día. Ellos continuarán su tarea para seguir limpiando 6.000 kilómetros de ductos y alcantarillas que están bajo nuestros zapatos. Siete 28 minutos antes de salir de sus casas, entérese del tiempo con la asesoría del IDEAM. Vamos con nuestra imagen satelital de hoy que nos indica que hay una gran formación de nubes en el centro norte de la región andina y parte de la región Caribe. Todo esto se debe a lo que ustedes ya saben, la zona de confluencia intertropical que está aquí, que tiene bastante humedad y que incide en Colombia básicamente en el tiempo y en el clima. Al igual que a todos nuestros anteriores personajes, le preguntamos a Silvia, ¿qué pensaba de Dios? Yo creo que a raíz de lo que me enseñaron siempre que era Dios y bueno, la religión y todo esto, yo me crié en un colegio de monjas que era católico, en donde la religión era, no sé cómo decirlo, era una enseñanza bastante represiva y la religión se enseñaba como alrededor de muchos mitos y tabúes. Yo me fui como sintiendo inquieta por conocer como muchas otras formas de ver a ese ser al que le llamaban Dios. Y estoy explicando esto porque yo creo, y eso forma parte como de mi personalidad testaruda y como que yo quiero controlarlo todo, es que yo decidí que yo me iba a hacer una idea de Dios que era mía. Que iba a ser un tomado un poco como de lo que me habían dicho en el colegio, otro poco de lo que había oído de mis amigos y de lo que yo deducía. Y la verdad es que mi idea de Dios es un poco como,
como algo que yo misma me creé. Y ese es como un ser que está todo el momento con uno o cerca de uno, al lado de uno, aunque uno no lo sienta y no lo vea. No me imagino la vida de nadie, ni ningún suceso de la naturaleza ni del universo en donde no esté presente Dios. Yo respeto mucho a la gente que no cree en Él, y respeto mucho a la gente que tiene ideas de Dios distintas a las mías. Pero para mí es una idea tan grande que como que, yo no sé, me lo imagino en todo. Y mi vida gira como, o mis decisiones, mi vida, mis emociones y todo están muy determinados por esa presencia que yo creo que es, o que yo no, que yo siento que hay de Él. Entonces, ¿yo qué hago? Para explicarlo en palabras un poco más, para ser un poco más aterrizada, yo me levanto y empiezo a hablar con Él. Es como una conversación interna y le cuento por qué estoy preocupada, qué es lo que quiero hacer hoy, cómo quiero que me salga, ayúdeme con esto, y le cuento mis temores. Estoy en la ducha y rezo y voy pidiéndole cosas y dándole gracias. En la noche me siento con mi hijo y mi esposo y los tres rezamos y damos gracias, y durante momentos del día yo le estoy diciendo cosas. Entonces me siento en el computador y algo me sale bien y miro como ahí a la nada y digo, bien, yo sabía, ¿se acuerda que yo le dije? Y a veces yo creo que la gente, si me ven esas, creerá que tengo una tuerca floja, pero es que es como una cosa ahí como de que él está todo el tiempo. Y le charlo y le pregunto y le cuento y también le peleo. Por supuesto, hemos tenido momentos difíciles, pero él ha sido muy constante conmigo y me ha perdonado. Tenemos una relación chévere. Sí. ¿Qué les puedo decir de Silvia? Siento una gran admiración por ella, no solo porque es una mujer muy bella, sino porque tiene mucha sensibilidad, es muy inteligente y tiene muchas cosas que son compatibles que cualquier hombre realmente quisiera encontrar en una mujer hoy en día, y es muy complicado hacerlo. Es una mujer de hogar, es una mujer que le gusta la parte de la familia, es una mujer realmente encantadora. Y bueno, la relación de nosotros siempre ha sido muy interesante en ese sentido, y creo que finalmente logré conseguir en mi vida lo que quería, y era tener una persona como Silvia y que me entrega toda la tranquilidad que necesita, o por lo menos que necesito como hombre, toda la felicidad. Y bueno, pues es que ella es muy completa, lo tiene pues absolutamente todo. Lo que yo siempre he querido en mi vida es como lograr tener armonía, como en mi mundo interior y en mi entorno. Yo creo que uno, pues no sé, lo que yo aspiro y mi meta es esa, es llegar un momento en que esté tranquila, bien, las cosas no me preocupen. No haya nada que solucionar, o si hay que solucionarlo sea fácil, o sea, como poder trascender tanto en mi vida y quitarme muchas taras y cosas que tengo, que eso sea lo más importante de mi vida. Que tener una familia, que tener una familia grande, que mi familia siempre se mantenga unida, que siempre esté bien, que todos estemos como llenos de amor, que nos podamos fortalecer unos a otros. O sea, si yo lograra eso, o sea, ¿para qué más? O sea, yo creo que eso es a lo que uno tiene que aspirar siempre en la vida. Por lo menos eso es todo lo que yo pido, y yo creo que eso es mucho. Yo creo que eso es pedir mucho, pero yo creo que es mucho más factible eso que ganarme la lotería. Entonces sé que va a ser fácil lograrlo. Vea en nuestro próximo programa la vida de un santandereano que le apasiona la actuación y que ha encontrado en Sábados Felices el mejor espacio para desarrollar todo su talento. ¿Te gustaría escribir a nuestro programa? Nuestro correo es santandereanosenrolados@yahoo.com.